a ti. Cumpleaños, capitán. Cumpleaños feliz. Gracias. Feliz cumpleaños. Pide un deseo y apague esa vela rápido porque es la única que tenemos. Bien, deseo. Deseo que la próxima celebración sea en libertad. Que Dios nos dé la oportunidad de volver a ver a nuestras familias, que yo pueda ver, conocer a mis hijos y recuperar todo ese tiempo que hemos perdido en libertad. Corresponde este año soplar las velas. Le toca a Pedro. Nosotros ya todos repetimos. Eso significa que hace 12 años estamos sin Jorquito. Ay, mamá, no se ponga así. Por lo menos nosotros sabemos que está vivo, que está sano, según ese video que nos mandaron. Doña Matilde, confiando en Dios, vamos a volver a ser una familia, ¿oyó? Tranquila. Sí, Matilde, seamos optimistas. Bueno, Pedro, sople las velas antes de que se derritan. Yo no creo que deba, don Elías. Mejor, David, dale tú. No, claro que sí, Pedro. Usted es el mejor amigo de nuestro hijo. Mejor dicho, usted es como un hermano para él y como un segundo hijo para nosotros. Hagámoslo juntos. David, dale. Jorge, que este sea el último cumpleaños en el que usted no esté. Y como usted dice, le deseo la libertad para usted, para nosotros. Mejor dicho, capitán, un abrazo. Libres. Capitán, un abrazo, por la libertad. Venga. Venga. Celebre. Gracias. ¿A dónde nos están llevando? Cambie esa cara, hombre. Parece que sus oraciones van a ser escuchadas. A mí nadie me quita de la cabeza que Ángela está muy rara. Ahora la va a agarrar contra la pobre Ángela. No, es que es verdad. Yo hace días la siento como distante, como callada. Por ejemplo, ella siempre pide en la oficina permiso para pasar el día con nosotros, el día que celebramos el cumpleaños de Jorge. Y hoy se fue. Yo creo que usted le está poniendo mucho misterio a las cosas, mamá. Sí, no busque culpables donde no los hay. Aquí los únicos culpables son esos guerrilleros que se llevaron a Jorge. Ni Ángela, ni yo, ni usted, ni nadie. ¿Y es que yo no puedo decir lo que pienso o qué? Claro que sí, mujer, claro que sí. Pero Beatriz tiene razón. Lo que pasa es que estamos como un poquito susceptibles, ¿no? Además, con Ángela lo único que tenemos que tener es agradecimiento. Sí, mamá, no me abra esos ojos. Esa mujer ha peleado mucho por la liberación de Jorge y sobre todo por la educación de esos niños, usted sabe. Ay, ¿es que nosotros no hemos hecho nada o qué? Sí, mamá, todos hemos hecho, pero ella más que todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Tú sabes lo que yo pienso. No es fácil. Nadie dijo que va a ser fácil. Como dice la canción, ¿Cuál canción?
La que yo te canto siempre. Estoy hablando en serio. Yo también estoy hablando en serio. Llevamos un año y medio en estas. Es hora de hablar, yo no me quiero seguir escondiendo. Fácil decirlo para ti porque eres hombre. Si esto se llega a saber, nadie te va a decir nada a ti. En cambio, la mujer siempre tiene la culpa. Pero tu caso es distinto, tú eres una mujer especial. Llevas 12 años al frente de esta familia, sacando adelante a esos niños. Eso es diferente. Mira, yo creo que deberíamos tomar la decisión de contarle a la gente. Si no nos toca parar esto. Lo que menos necesito de ti en este momento es que me presiones. Sí, al principio fue como, ¿qué va? Entonces el man nos llevó a coordinación y nos hizo hacer una anotación y ya. Pero yo no le voy a decir nada a mi mamá, porque si no. ¿Y usted? No, pues hoy me dijeron las que estaba perdiendo. Buenas noches. Mami. Buenas noches. ¿Hicieron tareas? Sí, señora. Yo no tenía. ¿Seguro? Ay, mami, por Dios. Si mis amigos se dan cuenta que mi mami me pregunta por tareitas, pues, qué oso. Pues que mucho oso y todo, pero que yo soy así. ¿Qué tienes, mami? No, nada. ¿Por qué? ¿Estás como nerviosa? No. No sé, estas fechas me ponen así. Es por mi papá, ¿cierto? Sí, es por tu papá. Mami, ¿segura que él sí va a volver? Claro que sí va a volver. ¿Viste lo que dijo en el último video? Mami, eso fue lo que dijo en los últimos dos videos. Sinceramente, yo ya estoy cansado de tener un papá solo de televisión. Bueno, pero él está allá porque quiere. ¿Está claro? Sí, pero... Hasta mañana. Vamos. Hasta tarde. Alístense que nos vamos. ¿Nos vamos? ¿A dónde nos vamos? No pregunte tanto, Gonzaga. Comandante, ya díganos, ¿a dónde nos está llevando? Júrenle que les conviene. ¿Que nos conviene qué? Se van para sus casitas. La Cruz Roja los está esperando. ¿Sí será cierto tanta belleza? Muévanse, muévanse, vamos. Muévanse. Esto no es cierto. Ay, se nos mata. Que no. ¿Y por qué tan? Yo he escuchado. Vamos rápido. Estaba preparando el desayuno, pero estaba por llamarte. ¿Y cómo amaneciste? Pues, la verdad, no dormí mucho. Yo tampoco. Ángela, estuve pensando en ti toda la noche. Creo que se me fue la mano ayer, ¿no? No te preocupes, a mí también. Ya tomé una decisión. ¿Cómo así? ¿Mejor me siento? He estado pensando todo lo que hemos hablado y tienes toda la razón. Esta familia tiene que saber lo que pasa entre nosotros dos. ¿Aló? Ay, Pedro, por favor, dime algo, no te quedes callado. No, lo que pasa es que no sé qué decir. Ángela, es una sorpresa. Es una sorpresa muy bonita, de verdad. Me muero del pánico de solo pensar qué va a pasar con esto, si es la decisión correcta.
No, no, ¿cuál pánico? Es la mejor decisión que pudiste tomar. Ahora el asunto es cuándo lo hacemos. ¿Cuándo? Pues hoy mismo. Hoy tiene que ser. No, Pedro, hoy no, 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 no. Espérate, yo no estoy preparada, hoy no va a ser. A ver, mi amor, matamos el tigre, vamos a asustar con el cuero. No, 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 hoy mismo hablamos con la familia de Jorge y con los niños. Hoy. Solo espero que no nos arrepintamos de esto, ¿viste? No nos vamos a arrepentir de nada. Estamos juntos en esto. Ángela. Yo te adoro. Mire, para que se afeiten, salgan bien bonitos en televisión y los vean bien bonitos en las casas. Comandante, ¿de verdad no nos van a matar? ¿Qué cree que si los fuéramos a matar le estaríamos dando esto para que se afeiten? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ángela! ¡Liberaron a Jorge! Sí, buenos días. Sí, sí, yo espero. Y la ex senadora Carmen Arrieta. También podemos observar en la pista muchos familiares que ya se han acercado hasta acá con sus camisetas, con flores, con pancartas para... ¡Confirmado! Aquí hay que llamar a los niños, despertémonos. ¡David! ¡Camilo! No solamente me alegro por Matilde y por Licio, por usted también. Me ha sido una valiente, ¿no? Liberaron a su papá, mi amor. Contaron a su papá. Gritan. ¿En serio? Sí, mi hijo, es cierto, lo contaron. Yo creo que lo vamos a ver hoy, mi hijo, lo vamos a ver hoy. De una emisora que quieren hablar con usted. Ay, mi amor. Aló. Aló. Mira. Yo sé que usted va a tener que tomar decisiones muy importantes. Confía en mí. Buenas. ¿Hacia dónde vamos? Vamos por la avenida Ciudad de Quito hasta la calle 53. Bueno, perfecto. Muy rápido, por favor. Don Elías Gonzaga, padre de Jorge Alberto Gonzaga, hoy coronel de la policía. Seguramente es la primera vez en estos 12 años que es realmente unos buenos días. Claro que sí. Claro que sí. Usted no se ha equivocado. Podemos volver a abrazar a nuestro muchacho. Y además estamos doblemente contentos porque me lo ascendieron a coronel. Eso sí me parece una canallada. Uno metido en el monte 12 años. Es toda una vida. Sí, toda una vida. Nos acompaña también y, por supuesto, le agradecemos sobremanera en estos momentos en que realmente lo que quiere es encontrarse con su esposo, doña Ángela Guarín, esposa del coronel Gonzaga. Muy buenos días, doña Ángela. Sí, aló, buenos días. 12 años sin ver a su esposo. ¿Qué es lo primero que le va a decir cuando lo vea? No sé, uno no sabe qué hacer en estos momentos, son muchas emociones encontradas. Yo lo único que sé es que le voy a dar un fuerte abrazo. Esta emisora ha sido testigo, doña Ángela, de sus esfuerzos para lograr la liberación de su esposo. ¿En algún momento sintió que se acababan las fuerzas? Por supuesto que uno siente eso muchas veces, se queda uno sin fuerzas, pero cuando uno piensa que la persona que está secuestrada está en peores condiciones que uno, pues uno lucha para que las cosas sean diferentes. Sabemos que usted y el coronel Gonzaga llevaban apenas 2 años de casados cuando fue secuestrado. Después de 12 años, ¿cómo cree que va a ser su vida con él y con sus hijos? No sé, no sabemos cómo va a estar Jorge, no. Lo único que sé es que le vamos a dar un fuerte abrazo y tratar de volver a ser la familia que éramos antes. Como siempre, doña Ángela, nuestra admiración. Nos contaba don Elías que sus hijos están ahí. ¿Cree que podemos hablar con ellos? Sí, un momento.
¿Aló? No, sí, claro, muy contento. Yo nunca había visto a mi papi. Pues mi hermano. Camino. ¿Para dónde vas? Ay, a ponerme una chaqueta ya. ¿Qué pasó? Nada. No me digas mentiras. ¿Qué pasó? Mami, pues, lo que pasa es que yo tengo como miedo. ¿De qué, mi amor? De que cuando vea a mi papá, pues no sienta nada. Yo creería que eso es normal, mi amorcito, ¿no crees? Pues no, porque, o sea, están todos emocionados con la noticia, pero yo no tanto. Pues esperemos a ver qué pasa cuando lo veas, pero no te angusties desde ya por eso. Yo tengo que pedirte un favor. Que entiendas que si tu papá no estuvo aquí todo este tiempo, no fue porque quiso, sino porque no podía, estaba secuestrado. Y quiero que hagas tu mayor esfuerzo, mi amorcito, y que lo recibas con toda la felicidad del mundo, porque somos su familia. Ay, ay, ay. Ay, pues, muy emocionada. Ay, es que fue un milagro, es un milagro. Ya sabe que es lo primero que le va a decir a su hijo cuando lo vea. No, pues no tengo ni idea. Pero es que tengo que atender a otros colegas suyos. Una última cosa antes de que se nos vaya. ¿Hay alguna persona especial que haya estado cerca a la familia en este duro proceso? Ah, claro que sí. Él se llama Pedro Barrera, el mejor amigo de mi hijo. Y es como también un hijo para nosotros. ¿El señor Barrera se encuentra con ustedes? Nos gustaría hablar con él. No, lastimosamente no está en este momento. Y bueno, qué pena con usted, pero tengo que dejarlo. Muchas gracias. Dígame, sí. Adriana, necesito que me consiga al señor Pedro Barrera. Necesitamos entrevistarlo antes que la competencia. Mario, en este momento nos encontramos en el aeropuerto, en la pista principal del aeropuerto de la Policía Nacional, donde estamos esperando en pocos segundos a los liberados, a estos 5 personas que estuvieron secuestradas, privados de su libertad desde hace más de 12 años. Sus familiares también esperan por ellos y envían un mensaje. En este momento también arriban a la pista parte de los familiares también, entre ellos se encuentra la de la senadora Carmen Arrieta. La encontramos precisamente. Oye, pues no te había querido llamar porque me imagino que no has tenido un segundo. Te lo agradezco. Ángela, de verdad me alegro mucho por lo de Jorge. De corazón. A mí también, a mí también. ¿Dónde estás? En el aeropuerto militar. Te pido un favor, Pedro. Yo creo que es obvio que hoy no podemos hablar de lo que teníamos planeado. Espero que lo entiendas, que ahora es más importante la liberación de Jorge. Sí, no, ya entiendo. Bueno, y también quiero que sepas que pasa un segundo plano cualquier otra cosa. Ya es importantísimo que estés hoy cuando Jorge llegue a la casa, por favor. La verdad, no sé si sea capaz. Sí vas a ser capaz, escúchame una cosa. Yo hoy he tenido que responder 25.000 llamadas, he tenido que hablar sobre Jorge, sobre mi familia, sobre lo que va a pasar, así que no quiero responder porque el mejor amigo de Jorge no va a estar cuando él llegue. Bueno, yo voy a estar allá. Ángela, solamente quiero saber algo. Quiero que me lo contestes con toda sinceridad. ¿Esto que está pasando cambia las cosas entre nosotros? Te lo repito, no es el momento para hablar de eso. Vamos a tener tiempo de pensarlo. Ahora lo más importante es Jorge. Bueno, es para todos. No sabemos también las condiciones de salud de las que lleguen los secuestrados y por eso están precisamente pendientes con todos los medicamentos. Después de que lleguen acá, serán dirigidos al hotel de Quindama, donde los van a recibir, obviamente haciéndole todos los exámenes previos a los, por la parte medicinal, aparte de todo el encuentro con sus familias. El presidente de la República también arribará a la pista y hablará, precisamente dará sus palabras.
sido con ustedes. Yo creo que si no hubiera sido por su compañía, no hubiera podido soportarlo. Muchas gracias. Yo soy la que le doy las gracias. Suena exagerado, pero yo le debo la vida. Es una deuda mutua. Espero que le vaya muy bien. Que le vaya bien en todo lo que haga, porque se lo merece. Mucha suerte. Ángela, no puedo creer. Te estoy viendo los ojos. Los niños. Yo también, gracias a ellos. Yo no me morí, mi amor. ¿Tu papá está vivo? ¿Mi papá? Sí. ¿Mi mamá? Sí, 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 todas están bien. Precioso, hijo, estás precioso. Igualito a tu mamá. Aquí estoy. Aquí estoy. Me voy a recuperar todo el tiempo, ¿viste? Thank you.
Gracias, papá. Uy, hermano. Gracias. Muchas gracias. Vemos el conmovedor reencuentro del coronel Gonzaga con su familia. 12 años tuvieron que esperar los suyos para poder verlo de nuevo. Como lo dije anteriormente, aquí se encuentra su esposa, la señora Ángela Guarín, sus padres, don Elías y doña Matilde, y sus hijos Camilo y David. Coronel Gonzaga, una vez más. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, quiero agradecerles a todos por su compañía, no solamente aquí esta noche, sino durante los últimos años. También ustedes son responsables de alguna manera de este día feliz que estoy viviendo. Ahora quiero encontrarme con mi familia, quiero ver a mis hijos. Ustedes entenderán, son muchos años de no estar juntos. Muchas gracias. Va a haber más declaraciones, nos vamos a ver. Muchas gracias. Gracias, gracias. Quiero saber qué va a pasar con nosotros. Te pedí un poco de prudencia, Pedro. No quiero estar a solas contigo, no hoy. Es que es horrible esto de no saber. Este no es el momento, por favor. Ay, oye, no me salgas con esto ahora. ¿Cómo así? Yo sé que este es el momento más importante en la vida de Jorge y de esta familia. Yo estoy feliz porque esté libre. Pero no podemos prolongarle esta mentira. No podemos. No, es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Qué quieres decir con eso? Mira, lo de nosotros es muy fuerte. No me toques ahora. Lo de nosotros es muy fuerte. Quedamos como unos cafres si no decimos la verdad. Más cabres vamos a quedar si le dañamos el día más feliz en la vida, Jorge. ¿Cómo así? Yo te puedo querer y te puedo adorar con toda mi alma. Pero Jorge lleva 12 años por fuera de su casa. Es tu mejor amigo. Y... Muchachos, vamos. ¿Qué hacen aquí? Vamos para la sala, que Jorge nos quiere decir algo. Claro. Espere usted, doña Matilde. Bueno, pues no. No sé qué decir. Si no quiere, no diga nada. No, no. Con no su sé. Sola presencia ya nos devolvió la vida a todos, Jorge. Gracias, Beatriz, gracias. Sí quiero decirles algo a todos. Hoy, en este día tan especial, no quiero dejar de decir que ustedes, cada uno de ustedes, me liberó, que ustedes me rescataron. Gracias a ustedes estoy acá. Ya no lloré más, ya no es tiempo de llorar, ya estoy acá, mamá. Y quiero agradecer por todas las saludos que me mandó por radio, la que me mandó a orar. Gracias a Dios también estoy acá. Muchas gracias, mamá. A mi papá, que papá siempre tuvo de usted la imagen de hombre fuerte, firme, la que tenía desde que era chiquito. Y también eso me sacó de los momentos más difíciles. Muchas gracias también, papá, a mis hijos, a Camilo. Lo dejé cuando tenía 2 años, ahí me llevaron. A ti ni te conocí, estabas en la barriga de la mamá. Pero siempre, siempre pensaba en ustedes, me los imaginaba creciendo, extrañando a su papá. Y eso fue siempre una razón para volver. Pedro, usted... Salud. Gracias. Pedro, usted siempre fue mi mejor amigo. Muchas gracias. Usted representó para mí siempre como las risas, los momentos que... Tantos momentos que pasábamos de sardinos, hablando de viejas, de tantas cosas, yendo a ver los partidos de Santa Fe. Muchas gracias por eso, hermano. Yo sé que usted estuvo aquí al frente de mi familia, pendiente de todo. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. A ti... Ángela, el amor de mi vida. Ay, Ángela, siempre te imaginaba sufriendo por no estar conmigo y rezando por mi bienestar, criando a estos hijos sola. Te agradezco tanto, tantos años de preocupación por mí. Además, sé que estuviste pendiente. Tú eres una heroína, tú eres una berraca. Tú estuviste siempre, siempre conmigo, estuviste siempre pendiente. Además, no permitiste que el gobierno se olvidara de mí ni de todos los secuestrados. Te prometo aquí delante de todos que
voy a hacer que recuperemos todo el tiempo que nos arrebataron. A ti y a mis hijos. Nos vamos a recuperar. Y vamos a ser muy felices. Te lo juro. Mijo, bienvenido a casa. Salud. 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 Ay, Dios mío, ya. Estoy agradecidísimo con toda la familia y todo, pero ya estoy cansado, ¿sabes? Yo también. Ni tiempo tenía que quitarme la chaqueta ni nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Feliz de estar aquí contigo. ¿Qué tal si...? ¿Qué? ¿Qué tal si dejamos a la familia botada y nos quedamos aquí los dos? Solos, un rato, hablamos. Bueno, yo voy y le digo a la familia. Entonces, ¿qué? Pues nada, que estás... Que nos vamos a ausentar un rato. Cierto. Yo creo que la familia puede entender perfectamente que yo necesito... Ajá. Estar contigo, solas. Hacer esto, mira. Los niños están... No, están dormidos. No sé dónde están los niños. Bueno, familia, no más tristezas en esta casa, por favor. Vamos a levantar las fotos del altar, a recoger las imágenes y todo eso que tanto nos sirvió. ¿No yo? ¿Una fiesta? ¿Invitamos a los tíos, a los primos? Claro que sí, mía. ¿Y puedo invitar a todos mis amigos del colegio? ¿Qué le pasa? Si nosotros no conocemos a mi papá, ellos que lo van a conocer. ¿Quieren más? Ayúdame, mamá. Miren la tía. ¿Dónde está Pedro? Jorge. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Hablemos. Es que necesito que hablemos, Jorge. Qué pena. Pedro, aquí está. Lo estaba buscando. No, no, no. Camine, vámonos para abajo, que ellos deben tener muchas cosas de qué hablar después de tanto tiempo. Pasa algo grave. Cuéntame, hermano. ¿Qué pasó? ¿Ah, sí? ¿Pasa algo muy grave? No. Seguramente puede esperar, no le va a arruinar ese momento a ellos después de 12 años. Toda esta felicidad. Mañana hablan cosas de hombres. No, espérate, no, mira, de verdad, ¿qué pasa? Le quiero decir que lo quiero mucho, hermano. Que usted es mi amigo y así ha estado todo este tiempo por fuera. No sé, que le admiro su berraquera. De verdad, es eso. Su familia ha sido muy especial también conmigo. Venga, hermano, fresco. Su mujer es una mujer de oro. Gracias. Muchas gracias. Tenemos que hablar. Muchas gracias, hermano. Yo sé, mire, estoy tan agradecido con usted por todo lo que hizo por mi familia. A usted también lo quiero mucho, mucho. Usted es mi hermano, de verdad. Pero olvide que lo quiero mucho yo. Hablamos estos días. Tenemos que hablar. Vale. Ustedes, ¿por qué mejor no cierren con llave? No falta el borracho. Listo. Qué cosa tan rara. ¿En qué estábamos? Pues... Fuerte. ¿Usted qué era lo que iba a hacer, Pedro? Me iba a despedir. A mí no me engaña. Yo sé lo que está pasando entre usted y Ángela. ¿Cómo así? ¿Usted cómo lo supo? Venga. Pues porque hay cosas que no se pueden ocultar. Y por eso mi mamá ya está preguntando y sospechando todo. Doña Matilde está preguntando. Sí, así que mucho cuidado con lo que hace. No sé qué hacer ya, Beatriz. Si usted no llega ya... ¿Quién sabe qué hubiera podido pasar? Mire, usted lo único que tiene que hacer es calmarse y ayudar a Ángela de la única forma que usted puede, no presionándola. Déjela tranquila, ya, que ella también está pasando por una situación difícil, no sea egoísta. Ayúdela de verdad. Ya. Pedro, mijo, venga, tomémonos otro traguito. No, Nelías, creo que ya he tomado mucho, de verdad, me siento regular. Ay, uno al año no hace daño, mijo, venga. Papá, no más trago. Hijita, uno. Lo siento. No, no, no.
puedo entender qué pasó. Esas cosas pasan, tranquilo. No pasan. No sé si pasen. No, a mí no me ha pasado nunca, no entiendo. Mira. Pues es que nunca, es que hace 12 años que no nos vemos. Pues por eso. Es normal, ¿no? Es normal. Es completamente normal. No nos conocemos. Estamos otra vez empezando todo de nuevo. No, no te encustes con eso. Mira, no entiendo. Soñaba contigo mil veces, quería estar aquí, aquí así, y ahora esto no, no sé, lo siento. No te sientas mal. No te sientas así. No te sientes ofendida. Ay, no, para nada, mi amor, todo lo contrario. Estoy feliz que tú me desees. Mucho. Mucho. Jorge. ¿Qué haces ahí? Ay, Dios mío. Mi amor. Mi amorcito, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, estoy aquí. Ya, estás aquí, estás en tu casa, estás conmigo, con tu esposa, tus hijos. Ya. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué no estás en la cama? ¿Qué pasó? No sé, no pude, el colchón es muy cómodo, ¿sabes? Tranquilo. Tantos años de dormir en el monte, en el piso, y el colchón me abrazaba y me calentaba y no pude. A muchas cosas vas a tener que acostumbrarte otra vez, pero para eso estoy yo, para ayudarte, y aquí está tu familia, tus papás, todos. ¿Y ahora qué? Tenemos mucho que hacer, ¿cierto? Muchas cosas, muchas. Tenemos una entrevista pendiente en una emisora y, bueno, mi celebridad tiene cita con el presidente de la República. Coronel. Yo quiero ser una celebridad para ti y para mis hijos, nada más. Oiga, Camilo, ¿usted por qué se está arreglando? Hoy podemos quedarnos todo el día acá con mi papá. Usted sí puede, pero yo no. Es que tengo que hacer un trabajo importante en el colegio y no puedo faltar. Además, a mi papá lo vamos a ver todos los días. ¡Hola, hijos! ¡Hola, papi! ¡Buenos días! ¡Hola, Camilo! ¡Hola, David! ¿Cómo amanecen? ¿Y tú, Camilo? ¿Qué haces así? Tú no tienes que ir al colegio. Vamos a estar todo el día juntos. Muchachos, tengo una cantidad de cosas que hacer. Vueltas, compromisos. Pero igual nos vamos a estar juntos todo el día, ¿eh? Sí, claro. Mucho mejor que ir al colegio. ¿No le parece, Camilo? ¿Qué dices, Cami? Vamos a comer unos huevos de esos que hay de mi mamá. Uy, qué espectáculo, ¿no? ¿Ah? Papi, es que a Camilo no le gustan esos huevos. No. Sin el cereal. ¿No te gustan los huevos? Ok, ¿te gusta el cereal? Bueno, está bien, yo te lo sirvo entonces. ¿Vamos? No, papá, gracias. Es que tengo que ir al colegio, tengo que hacer un trabajo importante. ¡Camilo! Ey, Cami, no tienes que ir al colegio hoy. Tienes permiso, no pasa nada. No, yo sí tengo que ir porque tengo un trabajo importante de matemáticas. Y pues no puedo faltar, ¿ok? Entonces pues ya me voy. Ey, Camilo, ey. Bueno, está bien. Si es tan importante para ti ir al colegio, entonces yo te llevo. No, papá, no es necesario. No, sí es necesario, Camilo. Mira, Cam. No es necesario, es indispensable. Hemos perdido mucho tiempo juntos. Ahora tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que recuperarnos. Tenemos que construir esto. Quiero que te quede claro. Cami, y a ti también. No voy a desaprovechar un solo segundo para estar con ustedes. Muy bien, muy bien. Vamos. ¿Listo? Sí.
Que Camilo dice que no, que tiene que ir al colegio, que no sé qué. Uh-huh. Y entonces, pues, lo voy a acompañar, ¿no? Bien, me parece muy bien. Bien. ¿Estaba sonando el celular? Sí. Pero no, no voy a contestar. Yo no sé, este número no lo conozco. Yo creo que deben ser de esos periodistas canzones. Mira, te quería preguntar, es que yo siento que Camilo está como raro. Desde ayer lo siento como distante. Yo no sé qué le pasa. ¿Tú sabes algo? Pues, mi amor, yo no sé. Creo que hay que darle tiempo a que... O sea, que procese todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Quieres que conteste yo? No, 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 porque te van a estar molestando a ti también, mi amorcito. Son unos intensos. Tú sabes cómo son los periodistas que se... Yo diría, démosle tiempo al niño, que procese toda esta información, si te parece. Es un revuelto de emociones que están pasando. ¿Tú estás en bien? Esta casa, yo estoy bien. Muy bien. Yo también necesito... quererte mucho todos los días de mi vida. ¡Ay! Ven, yo contesto, no, ven, yo contesto. Ya, apaguemos el celular porque si no, no nos van a dejar tranquilos. Me voy a bañar. Te espero. Apaga esa cosa. Que no conteste. Para el coronel Gonzaga. Muchas gracias. Gracias. Ropa nueva, ¿ah? Mi coronel, ¿cómo estás? Hermoso. Mi coronel Gonzaga, buenos días. Yo soy el teniente Rodríguez y estoy aquí para acompañarlo en todas sus actividades. Gracias. Coronel, los carros están listos. Usted me dirá para dónde vamos. Voy a llevar a mi hijo al colegio. Nosotros lo acompañamos. No, no, gracias. No hay necesidad. Yo estudio a 5 cuadras. El colegio de mi hijo queda aquí a 5 cuadras. Nosotros vamos caminando. Está bien. Mi coronel, pierda cuidado. Vamos todos caminando entonces. No, no, gracias. Yo me voy caminando tranquilo, solo. Tranquilo, Camilo. Tranquilo, tranquilo. Nos van a acompañar. No se va a dar cuenta. Ahora no, ahora no. Por favor, ahora no. Ahora no. ¿Qué hubo, Pedro? ¿Cómo amaneció? ¿Qué hubo, Beatriz? Pues bien. No, que va, tengo guayabo el berraco. Pues claro, si se tomó toda la reserva de trago de mi papá, yo no quiero estar en sus zapatos. Sí, qué pena con ustedes, pero la verdad es que me estoy muriendo, Beatriz, no sé qué hacer. Mire, Pedro, eso ya lo hablamos ayer. Usted sabe que Ángela tiene mucha presión ahora. Y ella no va a tomar una decisión por lo menos hasta que Jorge se acostumbre otra vez a estar con nosotros. Beatriz, ¿usted no cree que lo mejor es que todos se enteren? Por ahora no. Mire, eso destrozaría a Jorge, a mis papás, a los niños. Pedro, por favor, le repito otra vez. Ángela tiene mucha presión encima y no es justo con ella. Bueno, bien. Beatriz, gracias por su silencio. Gracias. De nada, Pedro. Chao. ¿Y usted de qué está hablando? ¿Cuál presión tiene Ángela y qué tiene que ver Pedro ahí?